Damas y caballeros, ¿cómo están? Le damos una cordial bienvenida a esta transmisión para vivir, para disfrutar de este encuentro tan esperado en esta parte del mundo. La Lazio contra la Roma, los biancocelesti contra los giallorossi, el clásico de la capital italiana. Es sin duda uno de los duelos más intensos de esta liga. En cada edición de este clásico, la tensión trasciende el campo de juego y en las calles de la ciudad se vive un clima realmente único. Sea cual sea el presente de cada equipo, los protagonistas siempre salen decididos a demostrar quién manda en la ciudad. Juegue quien juegue, el Estadio Wembley siempre ofrece un marco sensacional. El Estadio Wembley conectado por AA, para ser correcto. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Roma frente a Lazio. Marusic. Guendouzi. Cataldi. Romagnoli. Patrick. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Gana la pelota con oficio. Cristante. Dybala. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Paredes, es un pase que rompe la defensa. Cataldi. No sé qué vamos a mostrar en el resumen del partido, porque hasta ahora no hubo llegadas. Cristante. Lukaku. Tocan con paciencia, sin complicarse. Gran pase a través de la defensa. Allí va, directo al área. Despeja sin contemplaciones. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Metió el disparo. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Ahogó el grito de gol con unos reflejos impresionantes. Una tajada de crack. No sé si les conviene el envío por lo alto. Es difícil tratar de cabecear entre semejantes torres. Despeja el peligro, al menos por ahora. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Quedaron muy expuestos atrás. Zaccagni avanza con todo por la izquierda. Ninguno se achicó. En el uno con qué regalo, por favor. Saque desde el arco. Paredes. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La filtra la carrera. Busca el hueco. Está habilitado. Puede ser el gol. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio y con mucho oficio. Abre la defensa con un pase entre líneas. Dybala. Pasa el hueco. Cristante. La recibe abierta. Pica el balón. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia.
juega una pelota larga hacia adelante. Distribuye por el costado derecho. Intenta un pase al vacío. Adivinó la intención y se interpuso justito. El Shaarawy. ¿Qué contra tienen, por favor? El Shaarawy. Muy, muy inteligente para recibir a espaldas de la defensa. La saca justo con buen rechazo. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Vio el desmarque. ¡Atención! El Shaarawy. ¡Dybala! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Guendouzi, ahí va, abre el juego hacia la derecha. Hay saque lateral. There will be 1 minute added time. Luis Alberto. Aleja el peligro con ese despeje. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. ¿Qué te pareció la primera mitad? Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Todo listo, se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Quiero creer que esto no va a terminar 0-0. A ver, muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas, por favor. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Zaccagni intentará mandarla al área desde la izquierda. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Endica. La tiene Spinazzola. Spinazzola avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Ojo, que la defensa está mal parada. Envío profundo a la carrera. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Allí avanza con todo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Hay saque lateral. Marusic. Pase cruzado de Marusic. Está atento y rechaza la pelota. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Y se animó a encarar nada más. Decí que estaba junto, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Tira el centro. Corta en el centro y el balón sale por el fondo. Esto es tiro de esquina.
Substitutions taking place. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. La juega corta para asegurarla. Se reanuda el juego desde el lateral. Viene el centro sobre el área. Patrick va despejando el balón. Abre muy bien la defensa. ¡El Sharawi! Bien por la defensa. Se le tiraron. No le puede quitar el balón y le comete falta. Camada. Sacani. Paredes. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión. Le pega desde ahí. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. Substitution for Roma, number 90, Lukaku. Coming on the field is number 11, Belotti. La Lazio hace otro cambio de manera consecutiva. Substitution in progress. ¡Uy! ¡Cómo se complicó! Cristante. Dybala. Decide abrirla por la derecha. La tiene que jugar hacia atrás. Cristante. Guendouzi. La abre por el sector derecho. Felipe Anderson. Sigue atacando con profundidad. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota. ¡Le va a pegar! Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Es de manos. Substitution for Roma, number 4, Brian Cristante. Coming on to replace him is Pellegrini. Romagnoli recupera la pelota. Pellegrini. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Dybala se lleva la pelota. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Patrick. No digo que rifen la pelota, pero tampoco les sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. Pedro. 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 Estaba atento para interrumpir esa acción. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. ¡Dybala! Va duro abajo con esa barrida. Belotti. Spinazzola. Busca el arco. Esta es clara. Puede pegarle. Spinazzola. Así la recibe. No se han sacado ventaja. Esto sigue igualado. A continuación, se define por penales. El partido se me pasó volando. Fue muy entretenido.
pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más sin sacarse diferencia. La única manera de romper tanta paridad eran los penales, y a eso vamos. El partido terminó igualado en los 90 minutos. Señoras, señores, amigos del fútbol, esto se va derechito a los penales. Dybala es el primero en patear. Dybala tiene la responsabilidad de abrir la serie. ¡Gol! Primer disparo adentro. Tenía claro a dónde patear y de qué manera. Nada que hacer para el arquero. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la posesión va por dentro. ¡Gol! Uno por lado. Ejecutó con serenidad y convicción. Estamos 1-1. Velotti se prepara para patear el segundo penal. ¡Atajó el arquero! ¡Fenomenal respuesta del uno! Luis Alberto será el encargado de ejecutar el segundo penal. ¡El arquero! ¡Sensacional tapada! No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. ¡Golazo! ¡La clavó en el ángulo! Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. ¡Lo atajó! Muy bien el arquero, adivinando. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Todas las esperanzas, todas, están depositadas en el uno. ¡Atajó el arquero! ¡Mantiene con vida al equipo! A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Gol! ¡Mantiene con vida a su equipo! Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Estamos en muerte súbita. ¡Un penal por equipo! ¡Gol! ¡Engañó al uno! Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. La Lazio está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Atajó el arquero! ¡Magnífico, brillante, impresionante! Y se acabó nomás. Una pena llegar hasta acá, después de hacer un gran partido y perder en los penales. Pero hay que decirlo, no estuvieron a la altura. ¿Qué te pareció el partido, Diego? La derrota en un clásico siempre duele. Es el partido que uno nunca quiere perder. Hoy fueron superados en todas las líneas. Nunca pudieron encontrarle la vuelta al rival. Es una derrota que va a calar hondo, ¿eh? Muy bien, llegamos al final, nos vamos. Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches.